Hola amigos, esta vez un nuevo versus, esta vez Tigre Goliat o Tiger Fish versus Tetra Vampiro. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King. El primer punto es el precio. Estos peces son caros. Y podemos empezar con el Tetra Vampiro, el cual tiene un costo aproximado de entre 200 a 300 pesos mexicanos o incluso mayor, lo que es aproximadamente 10 a 15 dólares americanos. Sin embargo, el Tigre Goliat o Tiger Fish es un pez muy difícil de conseguir y más elevado en su precio, siendo de entre 1500 hasta 4000 o incluso mayor, lo que es un aproximado de 75 a 200 dólares o más americanos. Así que este punto se lo lleva el Tetra Vampiro. El segundo punto es el tiempo de vida. Un Tetra Vampiro tiene un aproximado de 3 a 4 años con nosotros. El Tiger Fish tiene un aproximado de 5 años, pero se han reportado casos en ambos que llegan a los 12 años. Sin embargo, en acuarios domésticos podemos ver que hay una, o al menos en cuidado en cautiverio, hay una mayor esperanza de vida con el Tiger Fish, siendo este de 5 años, mientras con el Tetra Vampiro de unos 3 a 4 años. Así que este punto se lo lleva el Tiger Fish. El tercer punto son las dificultades. Estos peces son muy difíciles de tener, pero si tienes un acuario de aproximadamente 1000 litros, es posible que puedas tener un Tetra Vampiro y lo tengas en buenas condiciones. Sin embargo, no es el mismo caso con el Tiger Fish, ya que este pez le gusta ser más activo, es más violento y puede destruir tu acuario si no tienes un vidrio muy resistente, además de que necesita cierta corriente para poder sentirse cómodo. Así que este punto es del Tetra Vampiro. El cuarto punto es la impresión general. En este punto, si bien los conocedores de la acuariofilia sabrán que el Tiger Fish es mejor, siendo muy sinceros, ambos peces se ven extraordinarios y muy atemorizantes, por lo que en mi punto de vista, este punto es un empate. Así que, llegando al quinto punto, que es la pelea a muerte, ¿cómo se daría este enfrentamiento? Bueno, para este enfrentamiento, ambos peces estarán en una etapa adulta, las cuales estarán en un acuario muy grande, en las mejores condiciones posibles para que ambos peces puedan tener espacio para luchar. Recuerden que todo esto son peleas hipotéticas. Posiblemente, tanto el primero en atacar sería el Tiger Fish, el Tetra trataría de responder con una mordida, el cual perforaría un poco, pero debido a las escamas y su piel muy gruesa del Tiger Fish, no le harían tanto daño. Sin embargo, con una simple mordida que dé el Tiger Fish, ya que al tener un nado más rápido, una cola más fuerte, una mandíbula más fuerte y un cuerpo más resistente, tiene todas las de ganar. Así que con una mordida que dé el Tiger Fish al Tetra o Guapeta, la Guapeta o Tetra, como quieran llamarle, estaría perdida. Así que, dando ganador a este punto de la pelea a muerte, sería muy sencillo este enfrentamiento para el Tiger Fish. Así que este punto se lo lleva el pez Tigre Goliat. Quedando los puntos igualados a 3 a 3, saquemos el punto extra de compatibilidad. Si bien se informó que el Tiger Fish es muy fuerte y muy agresivo, esa es su desventaja en este punto.
No hay que demeritar a la guapeta. Ella es un pez bastante agresivo y muy peligroso. Sin embargo, comparado con la agresividad del tigerfish, es menor y es más compatible. En acuarios comunitarios, me imagino de exhibición pública, de miles de litros, es más fácil poder tenerlo con más especies. Así que este punto se lo lleva la guapeta. Y con este resultado queda 4-3, siendo el ganador de este versus el tetra vampiro. Muchas felicidades. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go, hasta la próxima.